Pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Nuestro tiempo, segunda parte. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Libro del Génesis, capítulo 2, versos 16 y 17. Adán y Eva optaron por ser ellos mismos quienes decidieran lo que era lo bueno y lo malo para sus vidas. Arrebataron a Dios esa parte en la que Él iba a ser nuestro cuidador, aquel que decidiera qué era lo bueno o lo malo para el hombre. En otras palabras, se rebelaron contra la autoridad de Dios y dieron con ello entrada al pecado en la naturaleza humana. Desde entonces, el reguero de pecado dejado atrás por el ser humano ha sido y es un rastro inconfundible de pecado y muerte desolador, avaricia y crueldad, lujuria, mentira y un larguísimo etcétera que llevamos arrastrando desde entonces. ¿Y cómo reaccionó el hombre cuando su pecado salió a la luz? Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Génesis capítulo 3, versos 8 y 10. Para este entonces, Adán y su esposa, Eva, ya se habían tejido unos delantales con unas hojas de higuera para tapar sus vergüenzas. Ahora bien, ¿cuánto tiempo pudieron estar aquellos delantales sirviendo para su labor? La hoja de higuera, si bien es grande, no podemos decir que sea muy resistente al paso del tiempo. Los remedios que pretende poner el hombre ante su pecado no pasan de ser unos meros parches que de nada valen ante la eternidad, a la que todos hemos sido llamados. Dios puso eternidad en el corazón del hombre, y usted y yo, todos, de una manera individual, tenemos aquí, en esta vida, la oportunidad de decidir cómo y dónde pasar esa eternidad. Si en la paz y el gozo de la presencia de Dios, o en la soledad y el desconsuelo del abandono ante nuestros peores temores. El hombre tomó la decisión equivocada con su postura y actitud ante su relación con Dios. Decidimos ser nosotros los que llevásemos las riendas de nuestras vidas y quienes controlásemos el rumbo de nuestras decisiones. Y eso es lo que tenemos, un mundo enfermo por las consecuencias de nuestras decisiones y del pecado que las envuelve. Pues la avaricia que gobierna el corazón ha llevado al hombre, entre otras cosas, a pudrir el aire que respiramos o el agua que bebemos,
por lo que las enfermedades se multiplican siendo cada vez más extrañas. Es esa misma avaricia, manifestada en el egoísmo más radical, la que ha convertido la convivencia del hombre en una guerra sin cuartel, alimentada por un odio que solamente es capaz de generar aún más odio, enfocado y destinado a destruir todo aquel que es diferente a nosotros. ¿Y cuál es nuestra postura ante todo esto? Llevamos miles de años viviendo de espaldas a Dios, buscando religiones que nos permitan vivir inmersos en nuestro egoísmo. Religiones muertas que nos sirvan para dormir nuestras muertas conciencias mientras seguimos mirándonos al espejo y adorando el rostro de nuestro Dios, nuestro propio ego. ¿Y qué ocurre cuando tenemos que comer del fruto de nuestra soberbia y nuestra rebeldía? Es entonces cuando abrimos la puerta, tras la que hemos dejado a Dios, al verdadero Dios del cielo, y lo culpamos de todo. Es entonces cuando miramos al cielo, cuando miramos a Dios, pero no para darle las gracias por no habernos destruido cuando lo desechamos, no para agradecerle todas las bendiciones que hay en nuestras vidas, aún cuando no lo reconocemos como la máxima autoridad sobre nuestras vidas. Lo miramos solamente para culparle por aquellas cosas que no son más que la consecuencia de vivir de espaldas a su voluntad, a su señorío y a su autoridad. Lo maldecimos y lo culpamos de nuestras enfermedades, de nuestra amargura o de nuestra soledad, sin querer escuchar o reconocer verdades como la que encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O un poco más adelante, en el capítulo 6, verso 23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, amigo mío, aquí aparece la persona de Jesucristo, la imagen del Redentor que estuvo y sigue estando dispuesto a pagar el precio del peso de nuestro pecado. Esto es algo que si hoy saliésemos a la calle, micrófono en mano, y le preguntásemos a cada persona: ¿cree usted que Cristo murió por sus pecados? La mayoría contestaría: sí, claro. Pero si le preguntásemos: ¿ha recibido usted a Jesucristo como Señor y Salvador personal de su alma? ¿Ha aceptado el pacto de la sangre de la cruz de un modo personal? Pocos, muy pocos, serían los que podrían responder: sí, Cristo es quien reina hoy en mi corazón y quien, gracias al sacrificio de la cruz, me ha justificado ante el Padre, borrando así el acta de los pecados que me separaban de Dios y me condenaban a una eternidad sin Dios, a una eternidad de muerte. La vida es difícil, y la enfermedad, el dolor y la muerte se enseñorean de nosotros a causa de las consecuencias de nuestro pecado. Pero hoy podemos alcanzar no solamente a comprender el porqué de eso, las consecuencias de nuestro pecado, sino que podemos alcanzar el cumplimiento de las más grandes promesas de Dios hacia nosotros, las que representa la persona de Jesucristo. Promesas no ya solamente de perdón y justificación, sino promesas de amor, de reconciliación y de vida eterna. Hoy desde aquí me gustaría invitarles a mirar al cielo, pero no para buscar al culpable de sus desgracias, no. Me gustaría invitarles a mirar al cielo para clamar solícitos a ser alcanzados por la gracia de ese Cristo Jesús. Clamar para ser recibidos como hijos de Dios a través de la sangre de Jesucristo y el plan de salvación que Dios preparó desde la fundación del mundo para que nadie se perdiera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, verso 16. Hoy puede ser el primer día de una nueva vida para usted, un día en el que su vida se vea restaurada y pueda volver a disfrutar de aquella presencia de Dios que el hombre perdió en el Edén, un nuevo día en el que poder vivir justificado, pero no por vanos e inútiles rituales religiosos, no. Poder vivir justificado por la sangre de Jesucristo, recibiéndolo como Señor y Salvador personal.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5, versos 12 y 15. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.